Mi nombre es Luz Marina García. My name is Luz Maria García. Vengo de Colombia. Trabajo con la Asociación de Pequeños Productores de Café. Se llama Asprocafe Ingruma. She works with the Association of Small Producers of Coffee Ingruma. 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 And she works with Asprocafe. Sí, así se dice. Mi familia. Y para mí es muy importante presentárselas a ustedes. It's very important for her to present her family to you. Sí. Tengo tres hijos. She has three sons. Uh-huh. Están mis sobrinos, mis hermanos, tíos. The whole family. Pero somos muy unidos. And then put them very united together. Y aparte tengo a mi madre. That's her mother. No le gustan las fotos. Ella no sabe que está aquí en fotos. And she doesn't know she's here. Esa foto la tomó una niña pequeña que está allá. The little girl took the photo. De sorpresa, sí, desprevenida. When she wasn't aware. Pero ella es mi madre, una mujer muy humilde, muy trabajadora. A very humble woman and someone who works hard. Y siempre me siento muy orgullosa de ella porque me enseñó a que todo lo haga con mucho amor. And her mother has taught her, she's very proud of her mother because her mother taught her that everything she does with love. Y así es, así lo hago, siempre. And that's it, that's what she does. Sí, sí. Bueno, Colombia. Pues muchos creo que ustedes saben dónde queda Colombia. ¿Sí? Yeah. ¿Ustedes saben dónde queda Colombia? Everybody knows where Colombia. I don't need to translate that. En este punto rojo es donde está ubicada mi organización y es donde yo... This is where, yeah, that's where the estates, the farms of the organization are to be found. Y específicamente vengo de un lugar muy hermoso. Comes from a very special and beautiful place. Allá, se llama Río Sucio. Which is called Caldas. Río Sucio in the department, departamento de. Es un departamento de Caldas. De Caldas. Es como called, pueden ver, es muy bonito. No porque sea mi país. It's very beautiful, and she's not saying that just because it's her country. Para cuando tenga la oportunidad de ir a Colombia, me visitan allá. If you fancy going to Colombia. This is the place you go to. Todas esas montañas que pueden ver. All the mountains you can see there in the son back. Muy importantes porque le dan las características especiales a nuestro café. They're very important because it's in these mountains that these mountains that give the special characteristics to the coffee. Especialmente esta montaña que ven acá. Especially that one. Se llama Ingruma. The mountain is called Ingruma. En lengua indígena significa roca dura. In indigenous language, it means the hard rock. Roca dura. Roca dura. Hard rock. Exacto. Para nosotros es el protector, el cuidandero de it's nuestro municipio. It's the protector and looks after the municipality, the area. El por qué estoy acá, por qué estoy haciendo todo este recorrido con comercio justo. Why is she doing this journey with Fairtrade? Porque para nosotros, para mi organización y en especial para mí como Luz Marina, el comercio justo me dio la oportunidad de estudiar y de trabajar con la organización en este momento. So basically, she's saying what this paragraph says here, and it's given her, it has given her personally the opportunity to study, and well, see what you can see here. Y así como me dio la oportunidad a mí de poder estudiar con los recursos del comercio justo, pues hay otros compañeros que también han estudiado y han ido a la universidad. Gracias a todo lo que ustedes hacen por el comercio justo. So thanks to what you all do with Fair Trade, it's enabled enough resources
to educate other people at a university level as well. So, you know, it's not just growing coffee and selling it, it has this impact. Por eso yo creo, la frase que está allá, que para mí el comercio justo es la oportunidad que todos tenemos de cumplir sueños, cumplir metas y de cambiar la forma de vivir de muchísimas personas en el mundo. And this is basically what this paragraph says, the opportunity to fulfill dreams, to achieve goals, and to improve the conditions of others in the world. Y eso lo hacemos nosotros produciendo, en este caso, café en Colombia, y ustedes acá tomándoselo. So here they are in Colombia making the coffee, and here you are here drinking the coffee. Esa es la mejor razón y es la mejor forma de poder ayudarnos mutuamente. And that's the way to, you know, that we can help each other mutually. Bueno, algo muy corto de lo que es Asprocafe Grumman. Una asociación que está conformada por 1430 familias. So that's just the first line there, 1430 families. Fundada en 1992, fuimos el primer grupo en Colombia en hacer parte del comercio justo. Estamos ya hace 24 años trabajando y produciendo productos, sobre todo café certificado comercio justo. So since 1992, being the first group in Colombia to become part of the fair trade. They've been working all these years doing this and expanding. De esos 1430 pequeños productores, el 90% son indígenas, y para nosotros es un orgullo ser indígenas, porque todos sus conocimientos, sus tradiciones, su cultura nos ayuda a promover la agricultura y a cuidar el medio ambiente. She's very proud of the fact that so many indigenous people are involved in this, because that gives the opportunity to bring some tradition and knowledge into this process. En una familia, ya viendo una señora, al menos tiene la físicamente más indígena. Yo pertenezco a uno de los resguardos indígenas, pero si me ven a mí y les digo que yo soy indígena, pues a lo mejor no me van a creer. You are indígena. Sí. She herself is belong to the indigenous people, and she's very proud to be that. And vive en la resguardia. Yo vivo entre el resguardo. Yeah, and lives in a reservation. Hay cuatro reservaciones. Cuatro resguardos indígenas. That there are four reservations of indigenous people who form 90% of the producers of the coffee. Ya les conté mi familia, les conté algo de mi organización. She said something about her family, she told you something about the organization. Muy rápidamente contarles el proceso del cultivo del café. She's going now to teach everybody how to process coffee. Pero no les voy a enseñar a cultivar café. But she's not going to teach you how to grow coffee. A eso no vine hoy. No, not today anyway. En otra oportunidad me invitan y les enseño a cultivar. Yeah, so bring her back and she'll do that. Pero es muy importante es contarle la secuencia del cultivo del café. It's very important to explain the process and the sequence of cultivating the coffee. Para que ustedes entiendan todo lo que hay detrás de una taza de café. So that you can understand everything that's behind a simple cup of coffee. Como lo ven en las imágenes, bueno, tiene cada etapa, tiene su nombre, sus semillas. Luego lo llamamos al colino. First is the seeds, obviously. Luego, bueno, lo sembramos y luego ya está el árbol ya con su café maduro para recolección. This is obviously the nursery where it begins. Here now the mature trees, now ready for picking. Luego lo seleccionamos. Then they have to be sorted, selected. Hay que separar el café feo, malo y dejar el café bueno. Taking out the bad coffee from the good coffee. El café bueno se viene para acá.
The good coffee comes here. Y tristemente el café malo no lo tomamos nosotros. Para que vean la locura de todo esto. The madness of all of this. Es un trabajo que se hace manual y lo hace en familia principalmente. So the sorting is done in families. Aquí, bueno, para mostrarles también que muchas de nuestras fincas no tienen carreteras. Most of the farms don't have roads. Entonces, son puros caminos destapados. They're just paths. Y entonces el café es transportado desde las fincas en caballo hasta la venta. So it's taken all the way by horse to where it's sold. Llega al momento de la venta y luego sold, se almacena. And then into the warehouses it goes. Y se le pone la identificación de que ese café es certificado. And there, you see, it's actually the sign is there and it's been certified as Fairtrade. Este proceso del cultivo del café da las condiciones ambientales de la zona donde estamos ubicados. Se demora de 2 a 3 años. So the whole process in the particular environment where it's done takes 2 to 3 years. 2-3 años para que el productor pueda obtener un ingreso o dinero por ese producto. 2 to 3 years before the producers get any money back for the process. In the process. 2-3 años para que ustedes se puedan tomar un delicioso café acá. So 2 to 3 years so that you can have a nice cup of coffee. Todo eso es lo que hay detrás de ese café que ustedes están tomando. All this is what's behind that simple cup of coffee. Es trabajo, es work, esfuerzo, es dedicación. Work, force, dedication. Y bueno, y siempre tratando de que ustedes se tomen el mejor café. And always with the intention that you can drink the best coffee. Así nosotros tenemos el otro. And they still have to have the other. That's the... Después de contarles entonces cómo es rápidamente el proceso del café. So after having explained all this very quickly to you, the process. Contarle, digamos, dos impactos que ha generado el comercio justo en nuestra organización. Son muchísimos los avances, muchos los programas, los proyectos que se han hecho con comercio justo. Yeah, because of fair trade, a lot of programs have been, you know, been enabled in this process. No me alcanzaría la noche para contarles todo. There's not enough time in the night to tell you everything. Y ustedes no van a aguantar. And you're not going to put up with it anyway. Por eso me voy a dedicar al menos con dos puntos importantes. She's just going to stick to 2 points which are important. Y el primero tiene que ver con el objetivo de la campaña, que tiene que ver con los desayunos. So the first one is the campaign that has to do with breakfasts, actually, breakfast for the children at school here. Con el comercio justo hemos podido ayudarle más o menos 60 escuelas. So 60. 60 escuelas. So they're able to work with 60 schools. Más de 1,000 niños. Más de 1,000 niños. More than 1,000 children. Que han podido tomar un buen desayuno o tomar un buen almuerzo. Which have been able to take either a good breakfast or a good lunch, all because of the fair trade. Porque todavía en mi país, still in her country, muchos familias no tienen los suficientes recursos. Many families don't have the resources, don't have the financial resources. Todavía hay niños que se van a la escuela con un desayuno incompleto. So many children are still going to school with an unsatisfactory breakfast, not enough. Pero gracias al comercio justo hemos logrado que ellos puedan ir mejor desayunados o mejor almorzados. And because of the fair trade work, at least the children are able to have either a good breakfast or a good lunch. Pero no es solamente regalarles un almuerzo, también es a question of giving enseñarles a cultivar las huertas. It's not simply a question of
giving them a free meal, but also helping them to also to become producers. Bien, esa es parte del primer, digamos, proyecto que tiene mayor impacto en nuestra organización. That was the first project. Y que hemos podido adicionar a la alimentación, los niños reciben uniformes, zapatos, uniform, given, y un paquete escolar, paquete de útiles para complementar so, su educación. As well as the food, they were to provide some children with uniform, with shoes, and with the little bits and pieces that are needed at school. Con el ánimo de sembrar muchísimo café y una bonanza cafetera. With you know, really wanting to plant lots of coffee. muchos agricultores. Many of the farmers. Solo querían sembrar café. All they want to do is plant coffee. Y se olvidaron de algo muy importante. De algo muy importante que es la diversificación de las fincas. And they've forgotten that the important part is about diversification. Las fincas eran así, of the farms. Solo café. So they just here it's just coffee. Y before. Más aún cuando llegó Comercio Justo. But after when Fairtrade arrived. Porque se estaba pagando un dinero adicional por producto café. Who is paying? ¿Quién está pagando eso? Todos los que consumen. Yeah. So there was more being paid for the coffee. O sea, el café se vendía mucho mejor, a un mejor precio. It was being sold for a better price. Eso. Entonces la gente, los productores se animaron a sembrar mucho café. So everybody got terribly excited about planting more coffee. Claro, porque estaban pagándose mejor, pero because it was paying them better. Se olvidaron que la alimentación es mucho más importante. That your own alimentation, feeding food is very important too. Café es solo el desayuno, pero café no es el almuerzo. Coffee is not lunch. Pero entonces nos dimos cuenta dentro de la organización they realized in the organization que eso ya era un problema y que había que buscarle soluciones. This was a problem. Que había que buscarle soluciones. And they had to find some solution to this. Y una solución era motivarlos nuevamente a diversificar sus fincas. And the solution was to motivate people to look for some diversification. Por eso hoy, gracias al Comercio Justo, muchas, no todas, pero muchas de nuestras fincas son así. So now, thanks to the fair trade, lots of the farm, not all of them, but many of them now have improved. Ya encontramos bananos, árboles. These are banana plants, trees, plants, trees. Hacemos abono orgánico. This is compost. This is compost. Tenemos las huertas. There are gardens there. Cuidamos principalmente el medio ambiente. And looking after the environment, principally. Tenemos los animales. They have, yes, pigs and cows. Principalmente esta parte de los animales las trabajamos con un proyecto que se llamaba Programa Mujer. So this project with the animals is worked with the project called Project Programa Mujer. The Women's Program. Se trabajó con las mujeres porque con ellas están women, más pendientes como en la casa y parte de los animales eran más domésticos y women in the around the house more and because the lot of the animals are more domestic they're able to entonces les empezamos a con ellas a montar toda esa parte de diversificación y fue mucho más fácil con ellas. So with the women they're able to have this kind of diversification in the farms. No por defender a las mujeres. No, she's not defending women. Pero ellas piensan más en la seguridad alimentaria que los hombres. They think more about food security than men do. Los hombres, en el caso de la agricultura, piensan más en lo que les genere pues, el ingreso económico. Claro, the men are more concerned with how much they're going to earn, how much they can get. Adicional a este programa diversificación, es que lo hemos logrado, también lo estamos llevando a las escuelas
pero hay algo muy importante y es el caso de Doña Ana Lucía. So now she's just going to talk of this special case about Ana Lucía. Doña Ana Lucía Bañol es un ejemplo. She's a good example. De como muchos de lo que ya sabemos de las mujeres, pero no voy aquí a alabarnos más, porque si no los hombres me dicen. She's a good example of the women she's talking about, but she doesn't want to keep going on about the women, because there are men here as well. Doña Ana Lucía es una custodio de semillas. She's the custodian of seeds, as you see there. I've got a clue what that is. Bueno, para nosotros, ahorita les explico, para nosotros, el frijol y el maíz es la base principal de nuestra alimentación. Beans and maize, or what's the other word, corn, is actually the basic foodstuff that they would for them. Ella era de las mujeres que tenía la finca y solo era café y no tenía diversificación. So when it was just coffee, there was no diversification. Pero con nosotros empezó a entender la importancia. They began to understand with the organization the importance of diversification. Y hoy es una custodio de semillas, que significa que ella selecciona las semillas. So she selects the seeds. Cuando tiene las semillas, va y le entrega a varios productores vecinos una semilla para que muchos más puedan tener frijol y maíz en sus fincas. So she's giving out to all the neighbors around their little seeds that will help them to grow the beans and the corn. So that begins to spread out the diversification. Por eso, bueno, la tengo como ejemplo y parte de la invitación y la motivación que traigo hoy para ustedes. The motivation that she's trying to bring here today es que ustedes sean unos custodios del comercio justo. That you, like her, be custodians of fair trade. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace Doña Ana Lucía? How? Just like she does. Contando a muchos amigos. Speaking to your friends del comercio justo. About fair trade. Comprando productos comercio justo. Buying fair trade. Y promoviéndolo y defendiéndolo y promoting, defending. Y conociendo la importancia que tiene tanto para ustedes como para nosotros allá. Knowing how important it is not only for us but also for the producers in Colombia. Pero sobre todo entendiendo que se está pagando un precio justo. You're paying a just price. O sea, no nos están regalando nada. You're están not, pagando lo justo. Nobody's giving anything away. Uh-huh. You're paying what is right. Es un precio justo por un producto de excelente calidad. It's the right price for an excellent product. Pero que adicionalmente hacemos todo esto. But in addition, they do all of this. Y ejemplo de eso que hemos hecho con el comercio justo es estas tres imágenes muy cortas pero significativas. Here are three images that before fair trade and after fair trade. Antes nuestros beneficiaderos eran así, feos. Before these mills were like this, ugly. El café se secaba en el suelo. The coffee was being picked there on the floor. Y los animales lo pisoteaban. And there's the chickens messing about with it. Y las basuras. And there was rubbish on the road. Cualquier parte. Everywhere. Era muy feo. It was ugly. Pero ahora. But now. Ya tenemos un beneficiadero mucho mejor, más organizado. Now they have a much better mill. Secamos el café en una marquesina, que es esta estructura, and then alto del suelo, para que los animales no lo pisen. Yeah. Y las basuras ya las organizamos para que el municipio las recoja. The rubbish is now packed up nicely for the municipality to come and collect.
¿Por qué les muestro eso? Porque tiene que ver con la higiene que tenemos con el café. And this is just to show the hygiene is associated now with the production of the coffee. Y esa higiene la hemos aprendido gracias al comercio justo. And this all been learned through and because of. Porque antes de pronto no entendíamos ni los productores no entendíamos. Producers didn't understand. Que el café es un alimento. That coffee is a food. Y que como tal se tiene que cuidar porque otra persona se lo está tomando. And that, like every food, you have to take great care so that other people who are taking it don't suffer because of your malpractice. Y estos cambios se han dado primero porque bueno lo hemos aprendido, nos hemos capacitado para ello. They've learned. Segundo porque la norma también lo está exigiendo. Because the rules are demanding this as well. Y tercero porque ya nos hemos concientizado mucho más de. Become much more aware. De la importancia que tiene cuidar el producto como tal. They've become much more aware that, of the need to really protect, look after the produce. I see. Es que de los 1430 productores que tenemos. Of the 1430 producers. Todo el café es certificado. All the coffee is certified. Pero solo el 35% se exporta. Con el premio de comercio justo. Only 35% of the coffee produced is actually exported with the premium, as to say, the additional that is used for the social project. Se nos queda un 65% que es café comercio justo, pero que no se vende como comercio justo. Pero hay, ¿cuánto? 65, ¿cierto? 65. is produced and sold without the premium that is used for the social impact that you've seen. A ese café hay que buscarle otro mercado, pero por ese café no recibimos la prima. Sí, so it does find another market, but it doesn't have that social premium. That's the 75%, that's not the 35%. ¿Sí? Por eso 65. Me dio mucha alegría cuando llegué a este lugar porque vi los empaques de café. She was very happy when she came. Una empresa here. Que conozco que es Equal Exchange. ¿Pronuncia bien o no? Huh? Equal Exchange. Yeah. Equal Exchange. Equal Exchange. She was very happy when she came. Pero usted to me see the coffee there from Equal Exchange. Equal Exchange es la empresa, una cooperativa en Estados Unidos que it's a cooperative nos compra todo el café orgánico a nosotros, a la asociación. It's Equal Exchange, which is the coffee up there, buy all the organic coffee. Which is produced by the organization. Y más que un comprador es nuestro amigo y nuestro aliado. And more than just a buyer, it's their friend and ally. Es de los pocos compradores que cada año van a visitar la organización. It's one of the few buyers who every year goes to visit the. Y entonces hay un contacto mucho más directo entre. Comprador y productor. So there's a much closer contact between the buyer and the producer. Entonces eso afirma más la relación y la confianza entre ambas partes. This affirms the relationship between both. Entonces eso es muy importante para la asociación. Very important for the organization. Entonces por eso me dio mucha alegría ver aquí al menos café de Colombia y café certificado de Equal Exchange. She's very happy to see the coffee there with sí. Certified from Colombia. Por eso lo que quiero finalizar y decirles, invitarlos a que nos unamos, como lo ven en la imagen, a que sumamos ese compromiso. What she would like to do is to finish up is you say a compromiso. Compromiso. Sí. A deal. It's a better word, but we'll find it. Menos mal la imagen es muy diciente. Nosotros como productores they as producers nos comprometemos a producir el mejor café.
They promised that it is to produce the best coffee. Y ustedes and you, acá se comprometen a consumirlo cada día más. You take a vow to drink it. Pero con la digamos que con la tranquilidad with the calmness, de que además de tomarse un café de excelente calidad, that as well as drinking a cup of excellent saben coffee, que están pagando ese precio justo you also know you're paying, y que con a ese just price, precio justo and with this just price, al menos mi organización ha hecho maravillas y ha cambiado nuestras formas de vida and because of that something marvelous has happened in Colombia. Entonces por eso los animo, los motivo para que sigan siendo esos custodios del comercio justo y que cada día aumentemos. So every day she wants to see something bigger, something greater. No solo café, sino todos los productos certificados comercio justo. Not only coffee, but all the certificated produce that is coming out now. Eso que yo no me enojo si toman más café. She's not going to get angry if you take more coffee. Pero tengo el deber y la responsabilidad she has the duty and responsibility de hablar también por todo lo que enmarca el comercio justo como tal. To speak not just of coffee, but everything that comes under the banner of fair trade. Esa sí no necesita traducción. This doesn't need any translation. Esos son mis agradecimientos. These are her, it's her way of saying thank you. Por este espacio que ustedes me for regalan this, en esta noche. For this space which you've gifted her tonight. Y bien, a Raquel, porque ya fue la promotora y la que los motivó a todos ustedes que estén aquí y que conozcan más de cerca el impacto que genera el comercio justo. That you now know more of about the impact that the fair trade is having. Y poder decirles en persona que gracias. And she wants to say to you personally, thank you. Gracias por hacer parte de esto.